En las últimas décadas, el estudio de las juventudes y sus prácticas artísticas y creativas ha sido un tema de gran interés entre sectores académicos y gubernamentales. Hacia finales de los años 80 y principios de los 90, entre varios académicos mexicanos, surgió el interés por documentar las prácticas juveniles que ocurrían entre sectores marginales o excluidos de las periferias urbanas. Estos primeros estudios mostraron la dimensión de las problemáticas que padecían los jóvenes quienes enfrentaban las consecuencias de una crisis económica y de integración como un segmento social en búsqueda de reconocimiento y participación. Gracias a los estudios sobre identidades juveniles y prácticas de socialización alternativas, hoy en día sabemos que la construcción del sujeto juvenil se explica más bien a partir de la divergencia, ya que el joven como sujeto social es heterogéneo, diverso, múltiple y variable. Los jóvenes de este nuevo siglo ocupan un papel activo y muestran una gran capacidad de negociación con sistemas e instituciones. En esta emergencia de nuevas prácticas y consumos juveniles, es en el año 2017 cuando un grupo de académicos y académicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas nos propusimos a desarrollar un proyecto de investigación que nos permitiera un acercamiento a diversos procesos y experiencias en donde jóvenes artistas y creadores del sureste mexicano participan activamente y con su intervención creativa generan nuevos entornos para la participación y creatividad juvenil. Es importante señalar que hasta hace muy poco en México se contaba con muy poca información acerca del trabajo de los jóvenes creadores, ya que no existían censos o bases de datos de jóvenes artistas y creativos que explicaran las condiciones en las que los jóvenes producen su arte, los apoyos o estímulos con los que cuentan, así como los espacios existentes para difundir su arte. Hoy en día contamos con más información sobre los aportes que los jóvenes creadores hacen en la actividad económica y cultural del país. En nuestro estudio en el sureste mexicano, encontramos que las juventudes han explorado otras formas de ser joven y vivir bajo esquemas diferenciados, ya que muchos de ellos no aspiran a conseguir estabilidad laboral y experimentan otras formas de movilización y agrupación. Muchos de los jóvenes creadores con los que colaboramos buscan trabajos freelance o temporales que les proporcionan recursos para una iniciativa cultural o artística. En ocasiones, recurren a financiamientos públicos o privados, a asociaciones o se autofinancian con recursos propios o con el apoyo de familiares. Los jóvenes parecieran rechazar las estructuras formales y desean establecer sus propios grupos o funcionar en red. Operan a partir de ciertos objetivos concretos que se hayan trazado y a través del ciberactivismo y las redes sociales conforman redes juveniles y artísticas que operan de manera fluida. Esta forma de comunicación ha favorecido el desarrollo artístico alternativo y se expresa en la organización de festivales o de performance que le permite practicar, en algunos de los casos, el don y la reciprocidad. En estas formas de producción y consumo, la innovación y la creatividad son elementos centrales del proceso de transformación, ya que, como señala Néstor García Canclini, los actores más innovadores son los que están rediseñando las maneras de trabajar, difundir productos y consumir, la creatividad es un recurso decisivo para conseguir ventajas competitivas en las industrias culturales. También observamos la participación creciente de los jóvenes creadores en los ámbitos de la economía cultural informal, donde participan como artistas, creadores, productores, consumidores, difusores, impulsores de tecnologías digitales en todas las áreas de la creación y la comunicación cultural. Esta nueva generación de jóvenes creadores se refieren a escenas, entornos, circuitos o plataformas.
Se trata de nociones más abarcadoras y flexibles en las que pareciera importar más el aprovechamiento de recursos de fuentes múltiples. En este proceso destaca el hecho de que su postulación a concursos o fondos para proyectos de tipo cultural sea un peldaño para alcanzar un propósito, pero no el fin en sí mismo. Lo cierto es que esta generación, la de los millennials prosumidores, son un segmento con mayor escolarización, pero con menores oportunidades de empleo. Por ello, su presencia y posicionamiento ha dado origen también a la emergencia de áreas de formación pedagógica artística, autogestivas e independientes, desde las cuales acceden a mercados alternativos para la venta y difusión de sus producciones. Las redes sociales son la principal escena emergente para darse a conocer, innovar, mostrar su calidad o propuesta y ganarse un lugar. Los artistas urbanos que trabajan en la calle no esperan retroalimentación, ya que sus productos por lo general son efímeros. Los deseos de construir una trayectoria artística se apoyan en un conjunto de recursos que funcionan como redes de apoyo y anclaje profesional y personal. En los recorridos que hemos realizado ha sido muy importante el papel de las universidades públicas estatales con su oferta de programas de formación profesional para la promoción de vocaciones artísticas en los estados del sureste mexicano. La incorporación de los jóvenes a los entornos creativos desde la posición y capital que otorga la profesionalización allana el camino a la gestión de recursos y la proyección de sus productos en los entornos locales, nacionales e internacionales. Las juventudes artísticas se constituyen en una alteridad con muchos frentes: para el receptor de la obra, para las instituciones, para los gestores y promotores culturales. Las juventudes se articulan y complementan a través de procesos de alteridad y recíprocos con personas adultas, con niños, con migrantes, a partir de sus propuestas estéticas. En este sentido, la obra de arte educa para la apertura hacia el otro, para la alteridad. Por ello, los jóvenes artistas están siendo creativos no solo en sus propuestas estéticas, sino en la creación de heterogéneas experiencias de alteridad. Por ello, en este video presentamos algunas de las entrevistas realizadas entre los años 2018 y 2022 a jóvenes creadores del sureste mexicano que muestran el potencial de los jóvenes creadores del sureste de México. Entonces comencé haciendo dibujitos así muy simples, nada que ver con el arte. Y a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que lo que me gustaba hacer pues era eso, ¿no? O sea, crear. Entonces ya cuando estuve en la prepa, o sea, me preguntaban, oye, ¿qué quieres estudiar? O sea, ¿qué te gusta? Y creo que todo mi enfoque era directo a lo artístico, el hecho de crear algo, ¿no? De hacer algo con las manos. Y pues fue cuando dije, va, o sea, me enteré de que en Tuxtla estaba la carrera de artes visuales. Y dije, pues lo voy a intentar, ¿no? A ver qué sale. Y pues sí, entré, me enamoré la verdad de la carrera, me gustó mucho, o sea, no me arrepiento de haber estado como en ese ambiente. Y pues sí, agradezco, digamos, a mis profesores y a los compañeros, los cuales aprendí mucho más. Mi nombre es Linfa Torres Lagunes, soy originaria del estado de Veracruz. Allá estudié la licenciatura también y tengo 10 años laborando aquí en la UNICAR. Llegué con 27 años todavía. Tenía alumnos mayores incluso.
que yo. Y y bueno, mi obra personal es pictórica, y los últimos años he trabajado mucho con las representaciones femeninas, el retrato principalmente, y ese ha sido como el tema central de mi obra, de mi propuesta personal. Y con los proyectos de la universidad, pues es el mural. Soy la titular del taller de pintura mural, y de esa manera pues he estado involucrada en los proyectos colectivos que hemos desarrollado con la universidad principalmente. Hola, soy Dinora Palma, soy artista visual, artista gráfico en específico, dibujante. Bueno, pues yo me inicié en las artes desde muy pequeña, tuve la fortuna de estar muy cercana al arte desde muy chica. Desde los 11 años estuve en los talleres libres de la UNICACH, o sea que vi crecer la universidad y pasé por todos los procesos, digamos, desde que empezó la parte más académica. Entonces estuve desde los 11 años motivada pues, por mis papás, que siempre nos estuvieron motivando para los talleres libres, que allá había teatro, artes visuales. Entonces estuve cercana ahí a los talleres libres. Después en la UNICACH se hicieron diplomados, habían cursos en los que llegaba ciertos artistas de la Ciudad de México, algunos artistas extranjeros por medio también del Centro Cultural Jaime Sabines. Y finalmente se hace una carrera técnica. Yo para esto pues ya estaba en la preparatoria y pude terminar mi preparatoria y terminar la carrera técnica. Pero no estaba la licenciatura todavía en marcha en la UNICACH, y bueno, tomé la decisión de irme a la Ciudad de México, a La Esmeralda, en PEG La Esmeralda, y ahí hice la licenciatura y llegué a término. Después regreso ya como para incorporarme a la UNICACH, que me vio digamos crecer, y incorporarme como docente. Como docente de la licenciatura. De la licenciatura de Artes Visuales, ya cuando estaba establecida. Bueno, mi nombre es Rosa Belén Martínez Nangusé, pero pues más me conocen como Belén. Estudié gestión y promoción de las artes en la UNICACH, soy egresada del 2013. Y desde que salí de la universidad para acá he intentado un poco pues estar en la línea de la educación, y esto me ha permitido un poco ampliar mis criterios que he tenido acerca del arte y la cultura. Y pues actualmente me dedico a ser docente. Soy docente de la materia de arte en el municipio de Pantepec, Chiapas. Bueno, yo creo que influye mucho la cultura que te dan tus padres, porque yo soy sobrina de dos personas de aquí de Chiapa de Corzo, que uno es Antonio, que es el señor de las máscaras, y Marta Vargas, que es la señora de la laca. Entonces yo recuerdo que cuando era niña, mi mamá siempre me decía, tu tío Antonio, y yo veía sus máscaras de parachico, y también con mi tía, ¿no?, su qué hacer con la laca. Entonces cuando fui creciendo y veía estos pequeños ejemplos de mi familia, yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero que los niños me vean como yo veo a mi tía, ¿no?, con esa admiración, porque creo que me empecé a involucrar en el ámbito cultural porque era admiradora de las personas que se dedican al arte. Entonces, conforme cuando fui creciendo y empecé pues terminando la secundaria, la prepa, yo quería estudiar algo que se relacionara con el trato con las personas. Entonces, en un primer momento estudié Ciencias de la Comunicación en la UNACH, pero pues era otro rollo diferente, no cámaras, videos, y no tenía algo que ver, mucho que ver con lo que yo esperaba. Entonces, salí de esa carrera, y empecé a conocer amigos, amigos que se dedicaban al circo, amigos que se dedicaban al teatro, que se dedicaban a pintar, a la fotografía, incluso amigos míos que ya eran alumnos de mis tíos. Entonces esto me empezó a motivar y empecé a buscar otra carrera, y en primer momento me quise ir a estudiar a Mérida, porque veía que allá había una carrera parecida a la gestión cultural, y luego me enteré que había una en la UNICACH. Entonces dije, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Y pues quedé, ¿no?, en el examen, quedé una vez en primer bimestre, y cuando leo el plan de estudios que tenía en ese entonces, que era uno pasado, no el que está ahorita, llevaban talleres de las diferentes disciplinas artísticas, un año de danza, un año de teatro, un año de música, un año de literatura,
Y esto pues a mí me abrió las puertas no para ser artista, sino para querer yo compartir un poco del arte y creer que a través del arte se puede cambiar la sociedad y que podemos tener un mundo mejor, ¿no? Entonces, como un sueño muy guajiro, pero con el tiempo, sin querer, uno empieza a subir escalones. Y cuando vienes a ver, ya no tienes otra cosa que compartir más a tus amigos artistas que te gustaría que tuvieran una cercanía con las, pues, con los jóvenes, ¿no? En este caso, los niños, que pues yo ya les digo jóvenes, ¿no? 17, 16 años. Entonces es eso, ¿no? Las ganas de que los niños conozcan un poco de que se puede realizar, que pueden crecer a través del medio artístico, ¿no? Que no está tan alejado al final de cuentas de lo profesional, porque puede ser profesional, ¿no? Independientemente de si te consideras artista o no te consideras, ¿no? Es desarrollar destrezas y habilidades motrices que todos tenemos, pero quizá no todos hemos despertado. Siempre he abordado un poco este tema de la identidad personal y cómo es que las personas, a simple vista, solo por tu apariencia, tienen como, o sea, te juzgan o ya tienen como una etiqueta para ti. Entonces yo opté por retratar a amigos cercanos, o sea, ni siquiera buscar como lo estético, la belleza de que, ay, voy a buscar a la persona más guapa que esté aquí en la ciudad y la voy a pintar, o sea, no. Yo opté como por retratar a amigos cercanos, familia, y mostrarlos. Y pues ahorita ya llevo como 3 años justamente en una serie que son puros retratos, ¿no? Y me gusta mucho lo que es el claroscuro y la época del barroco, o sea, soy como fan de esa época. Y, o sea, más bien Rembrandt, Carvalho son como los que me motivan, ¿no? O sea, el estilo que ellos tienen. Entonces yo me baso un poco en lo que es el claroscuro y en el retrato. Yo empecé con mucho interés en la literatura, me decían, escribía poemas muy pequeña y todos decían que iba a ser, mi papá estaba muy contento que iba a ser poeta. Y cuando empecé a hacer cuentos y a ilustrarlos, empecé a interesarme cada vez más en la imagen, de modo que la imagen iba ganando el espacio al texto, hasta que captó totalmente mi interés y me desarrollé creativamente como en la infancia en ese sentido. Soy de Misantla, un pueblo pues relativamente pequeño, una ciudad pequeña, donde no había actividad cultural, o sea, mis referentes eran las pinturas de la iglesia y las ilustraciones de los libros de texto que estaban llenos de toda la obra de la escuela mexicana, ¿no? Empecé a copiar toda mi formación hasta la... Yo pisé un taller para formarme hasta la universidad, no tuve formación antes, solamente autodidacta, copiando, haciendo mímesis, copiando Camarena, Diego Rivera, ¿no? Todo lo que venía en los libros de texto. ¿Y digamos en tu familia hay algún antecedente de algún artista visual que te haya inspirado? No, ya en la carrera conocí a un tío escultor que me motivó muchísimo, pero justo tenemos esta conversación en estos días sobre esta cuestión como de la herencia genética del artista como un mito, ¿no? Que a mí me asaltaba siempre me preguntaban mucho. Y porque me topé en redes dos artículos de artistas, de un artista valenciano contemporáneo de Sorolla y de una artista tallarita del siglo pasado, que eran antepasados de dos compañeras mías, ¿no? O sea, se presentaron así como una bisnieta de y otra nieta, sobrina nieta de, y que creo que operaba un poco como en contra con este peso de ay, dibuja la niña bien y es sobrina de o es nieta de, ¿no? Y que bueno, que en el caso de estas personas, pues que no motivó o que no fue un detonante que yo considere que jugara a favor de su formación, ¿no?
En realidad el origen es muy sencillo, era muy era muy tímida de niña. Uh-huh. Y lo que mejor me salía a hacer para comunicarme era dibujar. Uh-huh. Inclusive yo entro en realidad a los talleres libres porque realmente yo escribía. O sea, mi papá tenía el sueño de que fuera poeta. Decía, tú tienes que ser poeta, tú no tienes que ser poeta. No puedes estudiar ni leyes ni otras cosas, vas a ser poeta. Y yo decía, bueno, sí, pero quiero ver otras cosas. Entonces decido entrar a los talleres de la UNICAT porque él tenía la ilusión de hacerme una publicación. Yo dije, bueno, pero yo hago los dibujos, porque mi papá también escribe y dibuja. Entonces dije, pero yo no quiero que dibujes, tú voy a dibujar yo. Ah, bueno, entonces fue una manera también como decir, así pruebo otras cosas. Entonces entro al taller, pero sobre todo es que a mí lo que no me gustaba de la poesía es que había que leer en público. No era como lo mío, era muy tímida. Entonces realmente me salía mejor dibujar y empecé a hacer desde niña, hacía como cómics, situaciones en las que podía resolver de niña algo que no podía decir, lo podía como escribir una carta, ¿no? Lo ponía en una tira cómica y era más fácil para mí. Entonces el cómic fue algo que me atrapó también desde niña por esta facilidad de la comunicación con el otro, ¿no? Sin tener que verbalizar. Ya de maestra se me quitó la pena, pero en inicio fue eso. Que lo que siempre me ha gustado del dibujo es esa capacidad de síntesis y de comunicación a través de un grafismo. Y es algo que siempre me atrapó del dibujo. Entonces a veces igual trato como de copiarlo, ¿no? Pero no voy mucho a eso, o sea, no me gustaría como que la gente me conozca porque, ay, pinta los paisajes. O sea, no tiene nada de malo, está bien, me gusta, pero no sé, el retrato, el hecho de que dar a conocer una cara de la gente, o sea, es lo que más me gusta. Yeah. Pero, por ejemplo, en el grabado, o sea, no hago nada que ver a lo que hago en la pintura. O sea, el grabado sí es más personal, entonces trato como de ilustrar. Pues ahora sí que vivencias, experiencias propias. Uh-huh. Y pues plasmarlo, ¿no? O sea, y pues el grabado, aparte de que como tiene un proceso, digamos, un poco, no sé, largo, o sea, el hecho de seguir cada paso y todo, uh-huh. Es como, o sea, para empezar, es algo que me llena, ¿no? Es como, uh-huh. Es muy agradable hacer. Entonces, ya lo complemento con esto, que es algo más personal. Porque me está costando, pues voy a hacer que valga la pena. Y ya en el grabado, pues sí hago más cosas más personales, pero eso igual me gusta sacarlo a la luz, no al público. O sea, no me molesta enseñar cierta parte de mi persona, ¿no? A los demás. Entonces son cosas muy diferentes. Okay. Bueno, primero no fue, era como una consecuencia de que pertenezco a un contexto mayoritariamente femenino, éramos puras hijas. Puras nietas, entonces cuando empecé a trabajar, ya cuando dejé de hacer copias y tuve la necesidad de crear mis imágenes en mi etapa de estudiante, pues quienes yo disponía de mis hermanas, de mis sobrinas, ¿no? como modelos o como referentes para pintar, y entonces era como muy abundantes este tipo de imágenes. Cuando intentaba pintar hombres o dibujar hombres, y me resultaban bastante afeminados también, como en el estilo, ¿no? Hacía muchísimo autorretrato porque siempre tenía mucha tarea y no siempre tienes a alguien dispuesto a posar, ¿no? Y y en ese sentido, casi yo creo que más de la mitad de mi producción de estudiantes se centró en el autorretrato, siempre con una preocupación en la identidad muy fuerte, y en ese sentido creo que pues cuando me di cuenta, ahora miro hacia atrás, tenía que ver con un reconocimiento como de lo propio, de lo autorreferencial y del contexto familiar. En ese entonces no, yo creo que ahora miro mucho de esa producción en ese momento. Y creo que sí tiene esa
esa intención, ¿no? Aunque de manera muy, muy sutil, porque no era consciente, uh-huh. No me consideraba feminista, no había como abordado ni la historia del arte, ni la iconografía, ni las representaciones con ese filtro, uh-huh. pero creo que era una inquietud, ¿no? como muy auténtica en ese sentido, y aunque no haya sido como con esa intencionalidad, sí subyace como en el lenguaje uh-huh. estético. Bueno, es como un pleito que siempre he tenido con mis mismas ideas, porque yo que soy admiradora de los artistas y veo a jóvenes que creen que ya son artistas por estudiar una carrera, siento que hace falta mucho estudio y muchas nuevas planeaciones de parte de los que están arriba, de las autoridades, del INAH, del CONACULTA, para realmente realizar líneas en lo que es hacer un trabajo artístico y hacer pues un papel de artista. Yo podría decir de que cualquier persona puede desarrollar un papel de fotógrafo, un papel de literario, un papel de teatrero, pero realmente son pocas las personas que viven con ese lineamiento de expresar lo que tienen en su interior, porque realmente los que están en una academia o algo así hacen lo que tenga que hacer porque así lo dicta la materia, ¿no? Entonces realmente no explotan lo que tienen dentro de ellos. Y es en donde yo siento que el arte realmente no ha sido explotado en todos sus sentidos, porque en lugar de decirnos el arte es esto, lo mejor sería que cada quien descubra dentro de sí qué puede ser el arte para ellos, ¿no? O sea, qué es lo que a ellos los haga liberarse, ¿no? No tanto sentir bien o sentir mal, sino te puedas liberar. Y eso, ¿no? También estar conscientes de que si, por ejemplo, en mi caso, que estudié gestión y promoción de las artes, pues tengo el conocimiento de quizá técnicas para hacer una fotografía, técnica para escribir un verso, técnica para pintar en acuarela, no sé, un dibujo técnico, pero no tengo quizá todo el don que se le puede decir que tienen muchas personas que desde chiquitos empiezan a hacerlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es despertar habilidades y destrezas y empezar a desarrollarnos nosotros como humanos y a través de él, pues realmente sí ser mejores personas, ¿no? Quizá no todos pensemos igual y quizá para unos esto pues está bien y esto está mal, o esto sí es arte y esto no es arte, pero yo siento que eso solamente el tiempo lo va a decir, porque el arte pues tiene valores, ¿no? El valor estético, el valor cultural, el valor simbólico. Entonces, si tú haces arte en el presente, no lo puedes saber porque realmente estás viviendo tu presente. Y entonces, si otra persona lo llega a ver y quizá en esa persona despierta sensaciones, quizás sí, pues en la Unicacha hay muy buenos maestros, incluso conozco personas que también las admiro y puedo decir que especialmente en las artes visuales, en sus pinturas, que son buenos en lo que hacen, ¿no? Y quizá algunos les cuesta enseñar, pero realmente es eso, no es el individualismo y no es un trabajo grupal, ¿no? Como no tener todo igual y no sé, ser libres, ¿no? en lo que vas a expresar, sea cual sea la rama, ¿no? Del arte, sea cual sea, lo importante es eso. Siento que va de las manos con dos cosas, va con la verdad, que es de lo que quieres decir, porque cuando dices la verdad en el arte, te abres el camino tú solo, ¿no? Y si realmente estás fingiendo porque quieres que la persona vea un estereotipo bonito, pues tú misma te estás poniendo, cerrando puertas, ¿no? No estás como dejándote ser libre a través de la verdad, ¿no? La verdad es que, digamos que en el dibujo siempre he estado más solitaria, aunque depende de los procesos que he llevado, se han abierto un poco, han sido un poco más colectivos, sobre todo en el terreno cuando ya estoy más en la docencia, digamos, a la hora de compartir, porque sí que cuando estás metido en el oficio del dibujo es muy individual, ¿no? Sobre todo he trabajado proyectos, o sea, digamos, casi siempre mis proyectos son autobiográficos, por lo mismo yo creo que en origen lo que me acerca al dibujo tiene que ver con esta capacidad de que yo pudiera comunicarme cuando no podía por medio de la palabra, ¿no? o de la corporalidad, lo hacía mejor dibujando. Entonces casi todos mis proyectos tienen que ver con línea autobiográfica. Cuando estuve estudiando la maestría,
sí que me surgieron más inquietudes, más como colectivas, que tenía que ver como con compartir el acto de dibujar, como un acto de pensamiento también. Ahí desarrollé un proyecto con mujeres, que en realidad solo lo desarrollé de manera como un proyecto piloto. Lo hago luego más íntimamente con amigas, por ejemplo, de compartir experiencias en torno a las vivencias como mujer, situaciones de género. Y estando en la maestría, pues fui metiéndome más con cuestiones o preocupaciones de género, en el orden más psicológico, emocional, de lo que viven las mujeres por tener un cuerpo de mujer, ¿no? Que solo te pasa por ser mujer. Digo, no es que los hombres viven otras situaciones, pero digamos que siempre mi material fue las mujeres, y también porque pues yo vengo de una familia de puras mujeres. Entonces como que no había mucho contacto con el varón, ¿no? Era más todo un universo de lo femenino. Entonces sí que tengo esas inquietudes más colectivas en torno al dibujo, más como formas de pensamiento, o cómo el dibujo te ayuda hasta como un diario visual a sacar cuestiones emocionales, psicológicas. Y por ejemplo, ahorita en torno a la maternidad, ¿no? Que yo estoy con el embarazo, me han pasado muchas cosas, ¿no? A nivel fisiológico, hormonal. Sí, es mi primer embarazo. Y es todo, pues para mí ha sido toda una aventura, ¿no? Entonces, ahorita digamos que todo este proceso me ha servido para, porque eres un imán como de otras mujeres también que están embarazadas y que te comparten la experiencia, y entonces todas esas cosas, digamos, no solo el bebé se ha venido gestando, sino una serie de ideas que van a desembocar en una exposición, un proyecto, seguramente en torno a la maternidad. Sí, creo que empieza desde el individuo y que puede expandirte, desde que lo empiezas a apreciar hasta que eres parte de. Porque también, por ejemplo, en mi caso, cuando realizo un performance, a veces hago performance con fuego. Entonces, el hecho de tener un elemento que sabes que te puede hacer daño, te hace tener tu mente en el hoy y en el ahora. No puedes pensar en otra cosa más de que tienes aquí el fuego, y si piensas en otra cosa, pues te puedes quemar, ¿no? Lo mismo con la persona que dibuja. Cuando está dibujando, tiene que estar en aquí, en el ahora. Porque si ya está pensando en el premio, o ya está pensando en lo que le pasó, pues simplemente ya está manchando su misma conciencia, ¿no? No está siendo verdadero en el momento. Lo mismo con la gente que canta, creo que le pasa eso, ¿no? Cuando está cantando, simplemente tiene que dar lo que está haciendo porque está siendo verdadero en ese momento. Pero si ya te pones a pensar en otra cosa, ya dejas afuera lo maravilloso, pues, ¿no? No te permite ser libre en ese momento. Yo manejo, la producción es de manera simultánea, tanto lo de mural como mi línea de retrato. Actualmente estoy cerrando una serie de paisaje que posterior al nacimiento de mi hija tenía como ganas de viajar a través de la pintura, que era lo que podía hacer. Pero sí, las reacciones o el público a quienes se interpela desde estos espacios son definitivamente diferentes, ¿no? En la cuestión de lo urbano, que no ha sido como con lo que he tenido más experiencia, que tengo mucho interés en desarrollarlo como a nivel personal todavía, siempre es como con un contacto más real, ¿no? con la comunidad, con un público que no es especializado, pero que es muy honesto en cuanto a lo que le interpela el muro, ¿no? Y que además tiene como, desde el planteamiento que tratamos de desarrollar en el taller, es a considerar con mucho peso, ¿no? La interpretación que va a tener para el público, ¿no? Como la dimensión social del muro y la dinámica en la que se va a insertar. En ese sentido, yo creo que es como el público más complejo, porque además uno realiza la obra ahí in situ, siempre a la interrupción, al comentario, al interés, o sea, en todas las direcciones, ¿no? O para felicitarte, para exigir
decirte que quites eso porque, porque le disgusta, ¿no? Porque y es muy curioso en ese sentido que le disgusta a quienes, ¿no? Entonces es como un terreno que siempre está lleno de sorpresas, que no es previsible y que resulta muy, muy interesante en ese sentido. En mi obra personal, digamos, en las series, pues obviamente que está ya muy dirigido. Creo que también tenemos con la obra de Caballete, con la puede ser como muy engañoso a el público a quien se expone, ¿no? Porque son como círculos cerrados, como círculos concéntricos, y en ese sentido tengo obra que podría ser como ofensiva a nivel religioso, pero que no me he sentido expuesta como a ese tipo de censura, porque creo que no me muevo en un círculo donde no abunda este pensamiento. Y aparte, ¿algún lugar, haces alguna exposición o tienes espacios o has hecho eso? Sí, pues ahorita el 23 de este mes de febrero voy a exponer Mercado San José aquí en Comitán. Ya tiene rato que no expongo, entonces pues ya esta va a ser como para retomar otra vez todo. Y los medios, porque nos venden la imagen del artista, por ejemplo, el fotógrafo, como una persona pues así que se viste bien holgazán, que no tiene ni otro futuro, que está metido solamente atrás de donde hay bulla, que es la persona que escribe poema, que es un borracho, que solamente vive del desamor. Entonces todos estos paradigmas, realmente cuando conoces el arte, rompes ese esquema. Pues yo toda mi vida me he considerado así, incluso platicando con mi mamá, yo le digo, ay mami, le digo, fíjate que me encontré una vecina y me dijo, qué bueno que cambiaste, hija, qué bueno que te enderezaste en tu camino. Y yo le digo, mami, yo me sigo sintiendo igual, le digo, al contrario, ahorita me siento más libre de hacer las cosas que quiero hacer a cuando era una niña de 16, 17 años. Y me dice mi mamá, sí tienes razón, porque a mí también me ha dicho, ay, qué bueno que tu hija se enderezó. Ay, qué bueno que tu hija ya está por el buen camino, que ya trabaja de profesora, que yo digo, bueno, realmente solo porque no compartía ciertos gustos quizá de vestirme con tacones o pintarme exageradamente, no sé, ya tenía como ese cliché de eso que les decía de la artisteada, ¿no? Incluso una señora una vez me dice, ay, ahí te vi con tu arito que le estabas haciendo a la artisteada. Entonces, esas cosas, yo digo, realmente no. Quizá la señora no lo dice con dolo, pero ya es el paradigma que tiene, ¿no? Que si realmente la gente no te aplaude, tú no puedes considerarte como una persona que esté en el alineamiento del arte, ¿no? Porque hasta eso, yo creo que el arte ha sido un poco cerrado, ¿no? Así como te venden cuadros carísimos, quizá ahorita con el Face vemos tanto, ¿no? Las diferencias de puras abstracciones geométricas que pueden ser hasta para la psicología, ¿no? Y lo ves como una obra de arte cuando realmente ves que personas pintan rasgos, pintan hasta poros de la piel y tú dices, bueno, realmente la sociedad ha querido tan hacer tan élite el arte que se ha olvidado de lo que es el arte, ¿no? Que el explotarte como humano. Hace poco un amigo me decía, no, es que el arte es como tener una prótesis, ¿no? Cuando tú te quitan un pie y te ponen la prótesis, ¿no? En el pie o en la mano. Lo mismo es el arte, ¿no? Te cortan las ideas, te cortan la inspiración, pero tienes tu prótesis que es la creación, ¿no? Entonces, tú puedes realmente ser ser, pues, auténtico, ¿no? Así, con el arte. Y creo que cualquier persona que haga arte siempre se va a diferenciar de los demás, ¿no? O sea, siento que es la diferencia, ¿no? Hacer arte es vivir con el arte y que te guste el arte, que consumas arte, que compres arte,
que escuches arte, ¿no? Y realmente si tú quieres ser artista, pues vas a verte bien, vas a querer lucirte, vas a querer que te aplaudan, ¿no? Como la Thalía y esas cosas, ¿no? No sé, es un poco ahorita contradictorio. Yo no sé qué voy a pasar en unos años, ¿no? Porque ahorita todo mundo quisiera tener el papel de decir, ah, sí, yo soy arte, yo soy artista. Pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? En unos años, ahora sí que simplemente quizás sean pocas las personas que puedan sobresalir por su trabajo. No, muy, muy pocas. Ahora, siento también que desde que no estoy en la universidad, dando clases aquí en Chiapas, estoy un poco desconectada de algunos procesos artísticos de los jóvenes de ahorita, que eso es lo que me gusta de estar en la universidad, que me voy actualizando de gustos, intereses de los jóvenes ahora. Siento en general que, por ejemplo, de lo que veo, sobre todo veo en redes sociales o estas manifestaciones artísticas en el estado, por ejemplo, lo que comentaba de género, veo que sí hay varias chavas, hay mucho más chavas interesadas frontalmente y abiertamente con el tema de género. El arte urbano también es una, veo que está constante en varios lugares, hay mucho interés. También lo que es fascinante del arte urbano, yo creo que yo en su tiempo me interesó mucho, es la capacidad de contacto con la comunidad. Eso es bien padre. ¿Cómo es el arte urbano? Bueno, el arte urbano es todas las manifestaciones que sean pintura, ya sea en aerosol, por medio de graffiti o de pintura con pinceles o esténciles o aplicaciones con tela sobre un muro en espacios públicos. Entonces, digamos que a mí lo que me gusta del arte urbano es la capacidad de involucrarse con la comunidad y la parte didáctica, porque es bien bonito trabajar en comunidad. O sea, en comunidad me refiero a cualquier barrio, ciudad, ya sea aquí como en Copoya, que ya hicieron colectivo Tomate, hizo un circuito. Hay algunos egresados también de la universidad, de la UNICACH, que algunos fueron alumnos nuestros, que están bastante activos en el arte urbano. Entonces eso sí noto ciertas preocupaciones. Siento que desde muy joven me di cuenta que Chiapas pues vivía, lo digo de manera cariñosa, como un atraso en el arte, como de 50 años, ¿no? De esta, que nos encanta el realismo, ¿no? Que a mí me encanta, yo soy dibujante realista 100%, pero nos gusta mucho, ¿no? Y por ejemplo, si notas en la Ciudad de México que hay, desde, arte contemporáneo, performance, abstracciones, otro tipo de manifestación de la imagen. Yo no lo digo de manera crítica, que esté mal o esté bien, son intereses e inquietudes de los jóvenes acá y que tienen necesidades concretas. Y eso, digamos que sí puedo ver ciertas líneas del arte en Chiapas, en distintos lugares. También, Chiapas es conocido también por su gráfica. Creo que también, por ejemplo, en San Cristóbal he visto muchas cosas de gráfica, hemos visto cosas de gráfica zapatista, algunos tallercitos también, que eso es de las cosas buenas que ha tenido la universidad, que ha impactado, que hay como más espacios de gráfica, que a mí me gusta mucho. Y bueno, y ahorita hay una ola o tendencia de pintura también, que de hecho también por eso nos fue el interés de traer al maestro Amando Romero, porque trajimos gráfica, pero en realidad es como un referente en la pintura contemporánea. Su pintura es espectacular y mucha gente, no solo en Chiapas, sino en la Ciudad de México, digamos que sigue su línea pictórica. Que, digamos, es normal que vas nutriéndote de la pintura de tu contexto artístico. En el caso del maestro, por ejemplo, retoma escenas de pintura clásica, que la interviene con imágenes populares, ¿no? Como caricaturas, cosas pop, que es actualmente lo que hay muchas inquietudes que tienen gente de aquí de Chiapas en específico. Que en la Ciudad de México eso hay también bastante, pero ahorita es como un resurgimiento o una, no quiero decir moda porque suena como superficial, sino una tendencia que está ahorita en la pintura, que está bien. Así veo un poco la situación artística. También me da gusto ver que hay varios colectivos, entre no tan profesionales y unos más profesionales
de arte como espacios, y eso, pero está muy bien. Quiere decir que ya hay más, mucho más vida, sobre todo en Tuxtla, ¿no? Porque San Cristóbal es un espacio que siempre es un espacio que genera más como un producto artístico o espacios artísticos, también porque es muy cosmopolita, ¿no? Que llega mucha gente de todas partes del mundo. Pero en Tuxtla ya se ve y, más. Y estas inquietudes que tú ves de estos proyectos colectivos de artistas, que obviamente muchos jóvenes, ¿no? Ajá. ¿Qué sugerirías tú para que tuvieran, o si son suficientes los espacios, o para que pudieran proyectar su arte? Bueno, como una como recomendación, ¿sí? Uh-huh. Bueno, estamos en la misma, ¿sí? Que también, pues yo veo que sobre todo hay cosas específicas que a mí me gustaría compartir con gente más joven, artista de ahora, aquí en Chiapas. Es una, como que no tengamos miedo, de alguna manera, para todos, incluyéndome a mí, uh-huh. No tengamos miedo a la crítica constructiva, porque en eso radica la evolución artística de todos. Uh-huh. Profesionalizarnos, entender que sí es importante la profesionalización artística, y no lo digo en una forma ni académica ni seria, sino me refiero que, o hacerlo con más pasión, ¿no? No tener miedo. O sea, para mí, generar una pieza artística de la disciplina que sea, es realmente es como un hijo. No puede ser que tu hijo lo mandes al mundo así endeble, ¿no? Ni a nivel conceptual, ni formal, ni de montaje, ¿no? O sea, a mí lo que me gustaría ver en los espacios es mucho más compromiso y profesionalización, y no quedarnos con él. Lo superficial del arte, cuando se puede ser más profundo. Sí. Esas son de las cosas que a mí me gustaría ver más en el estado y compartir. O sea, si va a ser algo, hacerlo bien. Porque hacerlo bien para mí implica hacerlo con paciencia. Uh-huh. Y si amas algo, pues lo haces bien. ¿Cómo?